Hola de nuevo. Vamos a continuar con el curso charla sobre técnicas isométricas, ¿vale? Sobre todo aplicadas a videojuegos retro, antiguos, etcétera, etcétera. Este es el segundo capítulo. Por favor, miraos el primer capítulo si no lo habíais visto, porque va a enlazar totalmente con lo que vamos a hablar hoy. Hoy nos vamos a meter un poquito más ya en algoritmos de pintado y algoritmo de Z-buffer, ¿vale? El algoritmo de pintado creo que va a ser el algoritmo del pintor, se llama, y luego de Z-buffer. Lo vamos a explicar de nuevo aquí con Roberto, que lo tengo otra vez aquí a mi lado y nos va a echar una buena mano sobre esto. Hola Roberto, ¿qué tal? Hola Fernando, muchas gracias por traerme de nuevo aquí a tu casa para dar esta charla. Y bueno, pues como has dicho tú, pues vamos a hablar un poco sobre técnicas para renderizar juegos isométricos, ¿no? En ordenadores de pocos recursos. Aquí en la pantalla, bueno, tenemos primero una representación de lo que sería una rejilla típica de un juego en 2D con la representación de esa cuadrilla en isométrica. Bueno, como dijimos la vez anterior, la transformada básicamente al final consiste, así dicho un poco a lo bruto, ¿no? En rotar el cuadrado 45 grados y achatarlo un poco, ¿no? O sea, dicho así muy a lo bruto, ¿no? Bueno, hay una fórmula matemática que básicamente es un seno y un coseno, pero básicamente al final, como vemos en la pantalla, consiste en eso, ¿no? Tal manera que en la casilla número 1 se correspondería con el pico del rombo. Y esa sería la casilla con, perdón, la coordenada 1, 1, mientras que la casilla número 9 sería la coordenada 3, 3. Ahí. Pues hacer una imagen de cómo son las filas de la matriz correspondiendo a cómo se renderizan luego en pantalla. Bueno, el algoritmo del pintor es el algoritmo más básico. Básicamente consiste en pintarlo todo, siempre, de menor profundidad a mayor, bueno, o al contrario, Al revés, depende sí. como de mayor profundidad a menor profundidad. Es decir, lo que está más alejado del espectador se pinta primero y lo que está más cerca del espectador se pinta lo último. Correcto. De tal manera que se queda siempre por encima lo que está más cerca del espectador. Correcto, vale. ¿Vale? Vale, si vamos a pintar, por ejemplo, en la casilla 1, vamos a pintar una columna. Bueno, ya la vemos, esa columna bonita. Chula. Da igual lo que tengamos en las otras casillas, que si pintamos ahora cualquier cosa se va a quedar bien, porque se va a quedar sobre esa columna. Claro, si ahora pintáramos algo en la casilla número 2, o en la 3, o en la 5, o en la 4, bueno, tenemos ahí también la visión en 2D, todo eso se quedaría tapando la columna, que es lo que queremos nosotros. Vale. Ponemos al Ahí. carácter este, ¿vale? La Muy chica. bien. Claro, es lo que hemos dicho. La coordenada Y de la chica es 2, mientras que la columna es 1. ¿Vale? Y simplemente pintándola en orden, un típico bucle, o sea, dos bucles anidados, ¿no? De menor Y a mayor Y, de menor X a mayor X, vas pintando y sin hacer absolutamente nada más. Ya se ha quedado todo pintado de manera correcta. Claro, el problema es cuando intentes mover esto, ¿no? Pero bueno. Eso es lo siguiente, que va a ser posiblemente el siguiente algoritmo, ¿no? Sí. Vale. Vale, Este ahora. solamente, como dices tú, solo para el pintado. Sí. Vale. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a poner un tercer gráfico. ¿Vale? El Ya, cartel, vale. claro. Este cartel, si seguimos aplicando el algoritmo del pintor, pues como se pintará al último, se pintará sobre el personaje, se pintará sobre la columna. Entonces todo quedará pintado de manera correcta. Llegado a este punto, ya tenemos que empezar a hablar del siguiente algoritmo, que es el Z-buffer. Yo estoy, bueno, yo estoy haciendo un, bueno, o estaba haciendo un motor isométrico, donde básicamente hay dos partes. Por una, primero, se renderizan, digamos, lo que serían suelos y bueno, las columnas, carteles, cosas de este tipo. Y luego los personajes van de una manera totalmente diferente. Luego explicaremos el porqué. Si avanzamos una diapositiva. Esto es cuando se pinta la chica por encima. Claro. Aquí, si ahora queremos mover la chica, usamos típica técnica de salvar el fondo, volver a pintar, pues lo que nos pasaría sería esto.
de alguna manera necesitamos una metainformación, un metadata, ajá, que nos permita saber que algo ahí lo hemos hecho mal. Esto no puede quedarse así. Entonces, si pasamos a la siguiente. Vale. Aunque estamos en un mundo 3D, al final tenemos una pantalla 2D. Tarde o temprano tenemos que irnos a un mundo 2D. Eso también le pasa a los juegos modernos hoy en día, los juegos... Con perspectiva isométrica, dices, ¿no? No. Cualquier juego, al final tú tienes píxeles. Al final... Ah, bueno, incluso los de hechos con polígonos, claro, te refieres. Claro, al final llega un momento que tienes que quitar la tercera, claro, dimensión, y al final te queda en píxeles. Claro, la pantalla es plana, es un 2D. Claro, efectivamente. Para sistemas antiguos lo mejor es moverte siempre a nivel de patrón, de bloque, porque moverte a nivel de píxel pues es mucho más computacionalmente complejo, claro, ¿no? Más problemas, claro. Además, también como vemos aquí, los gráficos básicamente también tienen rejillas de 8x16, es decir, todos estos gráficos con un solo patrón de 8x16 podrías tener todos estos gráficos, claro. Si tú coges por ejemplo este, ves que es el que se está repitiendo continuamente, aunque digamos cada cuadrícula sería de 32x16, si no me equivoco, sí, con los 32x16, con un solo patrón de 16x8, podría representar todos los gráficos. Ajá. Luego viene el problema de cómo cortas, ¿no? Cómo consigues las diagonales de fuera, ¿no? Pero si no entramos en esos problemas, que luego ya lo veremos, especialmente con la Abadía del Crimen, cómo tenían estos problemas, cómo los resolvieron, sí, con un solo patrón de 16x8 puedes pintar todo esto. Entonces al final consiste en reducir todos los gráficos que tenemos a patrones de 16x8. Vale, si pasamos a la siguiente. Vale. Aquí vemos nuestro dibujo de antes y vemos nuestra cuadrícula aplicada, y vemos por ejemplo que hay una casilla. Esa casilla, ¿la señalo? Sí. Ahí, muy bien. Magia. Magia. En esa casilla ahí tenemos varias cosas. O sea, no es como un juego en 2D normal donde nuestros personajes se movían sobre un fondo. Nosotros simplemente salvaríamos el fondo de nuestro personaje, moveríamos el personaje, volveríamos a pintar el fondo y así sucesivamente, ¿no? Eso sería típica animación en 2D. Aquí, en ese patrón de 16x8, en ese marco de patrón de 16x8, realmente tenemos dos patrones de 16x8. Bueno, esto básicamente es lo que consiste en la técnica Z-buffer, ¿no? Tener el Z-buffer, que básicamente consiste en, por cada elemento que se dibuja en la pantalla, tener una pila, uh-huh, porque no vas a tener solo un píxel o un patrón, ¿no? Vas a tener, en el caso de que fuese esa granularidad de píxel, tendrías varios píxeles para una misma posición de un solo píxel. Sí. Sí. Y aquí, para cada patrón o marco de patrón, o sea, cada rectángulo de estos, ¿verdad? Claro, ahí vas a tener más de un patrón, digamos, sí, de dibujo que va a ir en esa posición. Es decir, en cada rectángulo de estos vamos a tener como apilados una serie de 2, 3, bueno, lo que sea, depende, sí, de la profundidad que se le quiera dar, ¿no? Sí, sí. Me imagino. Bueno, sí, luego hablaremos también un poquito de ese tema. Vale. En principio tú ahí podrías tener, vamos a suponer, que vas pintando muchas cosas diferentes y a lo mejor tienes una pila de 4 o 5 elementos. Vale, y todo esto lo podrías guardar, por ejemplo, en una ROM o en RAM, ¿no? Sí, a ver, esto directamente puedes tenerlo guardado directamente en la ROM. Tú podrías coger todos estos gráficos, hacértelos como tú quieras, con un programa o lo que sea, y generar ese Z-buffer. Vale. Realmente los personajes no se mueven en ese Z-buffer. Vale. Ahora es decir, que para esta chica, por ejemplo, si se mueve la chica, no sería para la chica, sería para las columnas, claro, el cartel, etcétera, claro, incluso el suelo. Claro. Sí, ahora seguiremos hablando más adelante sobre ese tema, vale, pero sí. La chica lo único que hace es consultar el Z-buffer para ver aquellos patrones que tienen que repintarse por encima suyo. Vale. ¿Vale? Pasen por. Paso a la siguiente. Mira, claro, en ese marco de patrón, por llamarlo de alguna manera, tendríamos esos dos que serían el suelo que estamos pisando, y tendríamos también esa parte del letrero. Claro, en el Z-buffer no solo tienes que almacenar el patrón que se está viendo en ese momento, en ese marco de patrón, tienes que almacenar también la coordenada y del objeto que genera ese patrón. Por ejemplo, el letrero. El letrero tiene una coordenada de 3, ¿no? X3 y 3. Entonces, en el Z-buffer tienes que meter
coordenada, o sea, bueno, patrón el que sea, patrón, número patrón el que sea, y coordenada hay tres. Entonces tú comparas la coordenada y de ese patrón con la coordenada y del personaje, que en este caso va a ser 2, porque estamos en la casilla número 5, que es el 2-2, y como 3 es mayor que 2, pues tenemos que repintarlo. Vale. Aquí, a ver, esto fue un poquito también culpa mía cuando hice este dibujo. Hemos nombrado en amarillo 1, 2, 3, 4, 5 para que se entienda esto bien a la hora de nombrarlo. Pero bueno, recordad que este de aquí, que es el 9, ¿vale? Realmente es el 3, 3, ¿vale? Que es lo que está diciendo Roberto en la coordenada ahí, ese 3, 3, ese segundo 3, ¿no? Uh-huh. Y aquí la chica está en 2, 2. Claro. Ese ya sería ese segundo 2, la Y, ¿vale? Claro, sí, que corresponde claro. a la 5 en este, ¿vale? Claro. Bueno, a ver si no vaya a ser que se lía la cosa. Sí. Vale, bueno, volviendo a lo que hemos dicho antes, realmente esto lo hemos puesto así un poco de manera didáctica, pero si tenemos un mundo isométrico, digamos, una sola altura, o sea, no tenemos, por ejemplo, el techo de una casa, no entramos dentro de la casa ni nada por el estilo, el suelo no hace falta meterlo en este tabuffer. El suelo siempre se va a quedar por debajo del personaje. Claro, es lo que me habías comentado, que es como un bitmap que está ahí detrás de todo, oh, siempre, ¿no? Claro, la abadía del crimen, por ejemplo, no hay distintas alturas, es decir, hay cosas que te tapan o no te tapan, pero no podrías meterte, digamos, por ejemplo, en una habitación que está con un techo, y cuando entras dentro de la habitación, pues el techo desaparece, como veíamos en el capítulo anterior con el Pagan. ¿Te acuerdas? En el Pagan entrábamos en casas y desaparecía el techo. Vale. Claro, el suelo del segundo piso te podría tapar. Claro. Uh-huh. Pero si estás, por ejemplo, en un mundo como el de la abadía, que no tienes ese tipo de situaciones, todos los suelos siempre van a estar por debajo tuya. Entonces no hace falta meterlo en el Z-Buffer. Lo que hacía la abadía, o bueno, mucho otro juego, ¿no? La abadía, porque bueno, bastante. Porque es súper conocido. Sí. Vale. Tú movías los personajes como si fuesen sprites normales y corrientes. Y había algunos objetos, algunas partes de la pantalla que al dibujarlas se decía, oye, esto puede tapar al personaje y tiene profundidad o coordenada y tal. Todo lo demás no. Entonces, la abadía también está diseñada de tal manera que solo un patrón puede taparte. No puede haber un marco de patrón donde vayan dos patrones que puedan pisarte a la vez. Vale. Uh-huh. Porque entre otras cosas es que, bueno, es difícil hacer o sea, patrones que se compongan de tal manera que puedas apilar varios y siga teniendo sentido. Entiendo, ya, vale. ¿Quieres que lo veamos, lo de la abadía del crimen? Vale. Entonces vamos a dejar esto, ¿vale? Lo podemos cerrar, me parece, ¿sí? Y vamos a poner entonces, a ver, un viejo applet, a ver, lo tenemos por aquí. Bueno, esto era un applet que estaba en la página, me parece que era la de Manuel Pazos, sí. O era de la del remake del PC. Creo que era la página de Manuel Pazos, vale. Sigue estando. En Viento Sur, ¿no? Pero sigue estando allí, pero los navegadores no modernos me parece que hace que no funcione. Lo digo por si lo buscáis, bueno, no tengáis ningún problema, o le preguntáis naturalmente a Manuel Pazos, o nos podéis mandar un correo, me avisáis, por ejemplo, por mi canal o lo que sea, y no hay ningún problema, ¿vale? Yo lo tuve que revivir porque no funciona realmente en cualquier navegador. Básicamente he hecho algo para que funcionase aquí, ¿vale? Con una cosa que se llama Applet Viewer, pero aún así no funcionaba bien y tuve que hacerle algo, ¿vale? Lo digo por si tenéis algún problema para verlo, ¿vale? Bueno, describe tú lo que hace, ¿vale? Vale. Bueno, la abadía es un juego con un mapeado complejo y muy poco espacio, ¿no? Serían 64K para código, gráficos, mapeados. Pues es un juego que tiene unas restricciones grandes. ¿Qué vamos a ver? Lo del algoritmo del pintor, ¿verdad? Sí, vamos o a ver. Una especie de implementación. Vamos a ver cómo se dibujan las pantallas y vamos a inferir un poco cómo construye el Z-Buffer a la vez que construye las pantallas. Vale. En la abadía, digamos, las propiedades de cada una de las cuadrículas y lo que se ve en pantalla está totalmente desconectado. Desconectado. Sí. Él, digamos, tiene un algoritmo que básicamente pinta en la pantalla, igual que si tú cogieses el Paint, y con una serie de brochas que tienes. Uh-huh. Un poco más complejo que todo esto, por supuesto, bastante más complejo. Pero al final la idea es esa, tiene una serie de brochas y pinta una serie de elementos, y al final la composición de esos elementos se quedan pintadas de manera que tiene un efecto que, bueno, que es bastante bonito, ¿no? Ajá. Y algunas veces, cuando usas una brocha para pintar, dices, vale, uso esta brocha para pintar, pero que sepas que este elemento puede pisar al personaje, es como de segundo plano, entonces tienes que meterlo en el Z-Buffer con esta coordenada ahí. Ajá.
¿vale? Vale. Y luego el mapa de alturas va por otro lado totalmente separado, no tiene absolutamente nada que ver. Por ejemplo, si vemos esta pantalla, si nos vamos al principio, ¿vale? Vemos como tiene una serie de pasos donde en cada paso pues ejecuta un comando de dibujado. Ahora mismo simplemente está dibujando, como si tú dibujaras con el Paint, exactamente igual, ¿eh? Aquí, por ejemplo, debido a las limitaciones que tiene de la definición de patrones, ese patrón no podría ponerlo de primeras. Entonces pinta un cuadrado, lo pinta otro cuadrado, entonces se queda ahí una diagonal perfecta. Vale. Aquí va pintando, como veis, no puede pintar diagonales perfectas por los problemas que hemos dicho antes. Sigue pintando, sigue pintando. ¿Ve? Ahí, al pintar esas columnas, ha tenido que decirle: estas coordenadas, estas columnas van en segundo plano y pueden pisar al personaje, entonces tienen tal y. Vale. ¿Vale? Se está guardando, está preparando el Z buffer. Ah, efectivamente. El Z buffer que decías. Efectivamente. Efectivamente. Con la altura y sí. Tile, ¿no? Y la referencia al tile. Bueno, aquí sí. No es un tile, es un conjunto de sí. Tiles, ¿no? Sí, sí, bueno. Realmente, si no recuerdo mal, aquí esto era. Tenía un comando de bucle que era: píntame este objeto incrementando la i. Entonces, por eso pedía de pintar el número de columnas que él quería. Entonces, cada columna iba cogiendo su coordenada i que le correspondía. Porque la coordenada i de la primera. Sí, sí, porque es un grupo de columnas. Efectivamente. Tenemos que pensar que fuera solo una, pero bueno, está más hecho de una forma más. Claro. Más interesante, claro. Vale. Uh-huh. Aquí sigue pintando, sigue pintando. Aquí vemos cómo. El pórtico, todo. Lo pinta de una sola vez. De hecho, fijad qué curioso cómo había pintado este elemento que parece ahí como. No sé, casi como un banco de piedra donde puedes sentarte, pero al combinarlo con el pórtico, con el pórtico, tengo, parece la parte superior del pórtico. Sí. ¿Y es o no? Es la parte superior del pórtico. Yo pensaba que era una cosa que estaba no, en el suelo. No, es la parte superior del pórtico. Ya, muy bien. La composición de los elementos al final da el pego muy bien dado. Sí. Pero básicamente todo se compone. Vamos, aquí el grafista, bueno, ¿no? Del Can, Juan del Can, se lo curro. Sí. Creo que, por ejemplo, esta pantalla está diseñada de tal manera que nunca podría llegar a, digamos, a ese objeto, a este banco que hemos dicho. Este banco no podría llegar nunca a él, por lo que no tiene que ponerlo en segundo plano ni nada. No sé cómo lo hará, porque tendría que irme al código y a la definición de la pantalla, pero el personaje no llega nunca ahí. Sí. Vale. Venga, sigamos. Esto va todo esto a fondo. Aquí está pintando. Y ahora al pintar la barandilla sí que pueden hasta decoraciones de todo. Sí, la barandilla son de segundo plano, entonces al pintar la barandilla ha tenido que hacer lo mismo, ha tenido que meterla dentro del Z-buffer. Vale, sí, porque es algo que puede tapar de nuevo, claro, al personaje. Es decir, no todo está en el Z-buffer, ¿no? No todo. Por ejemplo, perdón un segundito, Roberto, aquí este suelo no tiene que estar en el Z-buffer, no. Por lo menos esta parte de aquí que estaría detrás, este suelo que fue pintado ya hace bastante tiempo, no está en el Z-buffer. No. Pero lo que sí que está en el Z-buffer es, por ejemplo, este pórtico. Ahí está. Vale, entendido. Y guardaba la posición Y, para que luego, si tiene que por aquí andar ocultando una parte o lo que sea, ¿sabes? Sabe desde dónde, desde qué altura. Es decir, ¿qué es lo que está más delante de la persona que está viendo esto? Claro. Que tiene la Y mayor, está más abajo, y tu personaje puede estar aquí arriba, vale. Sabe que lo que va a estar primero va a ser el pórtico, claro. Más delante de todo. O sea, si recordamos el gráfico que habíamos mostrado antes con el personaje y el letrero, realmente cuando tú pintas tu personaje, tienes que ir al Z-buffer, recorrer todos aquellos patrones, digamos, que tú has sobrescrito, y comparar la coordenada I que tienen en los patrones en el Z-buffer con tu coordenada I. Uh-huh. Y repintar aquellos que sean una coordenada I mayor. O sea, que tengan menos profundidad. Vale. Muy bien. Vale. ¿Seguimos con esto? Bueno, podemos poner una segunda pantalla solo por curiosidad. Vale. Pero luego ya no hay mucho más que comentar aquí. Hay alguna realmente súper compleja. Sí. Estas son las primeras que todo el mundo ha visto. Bueno, que todo el mundo ha visto que haya tocado un poco la abadía. Pues son las primeras. Sí. Sí, bueno, aquí vamos viendo. Como por ejemplo, fíjate cómo ahí tiene este muro que acaba de pintar aquí. Aquí. Pinta este muro. Y ahora, al pintar eso, lo sobrescribe. Y ahora, poco a poco va apareciendo la sensación de que ese suelo que ha pintado está por encima
de este otro ladrillo. Sí, que es como algo hueco, algo que está en más profundidad ahí abajo. Sí, es como una trinchera. Una trinchera hacia abajo. Sí, ¿ves? ¿Lo ves? Poco a poco, y ya cuando le pones el pasamanos, ya se ve claramente como que es una trinchera. Hasta ese momento no se veía. Sí. Sí, la verdad es que es increíble. Y todo esto, corrígeme si no me confundo, hoy en día, si tuvieses espacio, tú simplemente inicialmente dibujabas ya totalmente todo este bitmap, esto como un bitmap, y simplemente, claro, tenías que tener guardaditas ya el Z-buffer en cada posición. Pues, aquí estamos viendo cómo lo está pintando, porque realmente estaba hecho como con una serie de comandos, ¿no? Sí. Algo así, para ahorrarse, tener que almacenar todo el bitmap, y haciéndolo con cachitos, que luego los va componiendo, ¿no? Sí. Y ahorraría memoria, ¿eh? Sí, realmente es así. Bueno, sí, tú podrías tener el bitmap, pero por otro lado también tendrías que tener los patrones para repintar. Claro, para repintar, es decir, claro, sería bastante espacio. En cambio, con esto ya no tiene que tener el bitmap, solo tiene los patrones y los comanditos, que ocupan mucho menos, para ir pintando la pantalla y que quede todo en el orden correcto. Sí, yo no sé exactamente cuánto ocupa cada comando, ¿no? Pero vemos que, por ejemplo, esta pantalla se forma con 35 comandos. Bueno, sí. Puede ser, no sé, del orden de un byte, dos bytes por comando. No creo que sea más. Vale. Y si fuera toda esta pantalla almacenarla, pues claro, alto por ancho, habría que multiplicar por el número lo que ocupa cada tile, etcétera, etcétera. Bueno, sí, podría ser un poquito. Sí. Y luego por encima, cosas que son necesarias en cualquiera de los dos casos, que es por ejemplo el Z-buffer, ¿no? El Z-buffer. Sí. De todas maneras, fíjate, por ejemplo, si vamos para atrás, vemos aquí abajo, habéis visto que hay una especie como de adornos, de molduras, sí, que se van poniendo en la pared. Este gráfico solo está una vez, sí, pero como puede ponerlo, por ejemplo, aquí sobre estos ladrillos finos o sobre estas rocas gordas, no tiene que duplicar el gráfico. Claro, claro. Si no repintase como está pintando ahora, que está como el paint, por decirlo, sí, tendría que usar dos patrones diferentes, pero aquí solo usa uno. Exactamente, es un muy buen ejemplo. Sí. Vale, de cómo con la definición de un solo gráfico lo puede utilizar en varios sitios, y si no, en el caso de que no fuese así, tendría que tener tiles para cada una de las combinaciones. Sí. Piedra gorda con el marquito ese, o piedra más finita, ¿no? Los ladrillos más finitos con esa misma, sí, ese mismo embellecedor. Sí. Ya. Vale, pues está estupendo. ¿Continuamos con esto? ¿O seguimos con la Bahía del Crimen? ¿O quieres poner alguna cosa más? Estoy pensando ahora. Y era un juego que, bueno, ya es de otra época, no es de la época de 8 bits, pero sí que, bueno, hoy en día también sería considerado retro, que es el XCOM UFO Defense, o UFO, el XCOM UFO... Enemy Unknown, enemigo desconocido, sí, a ver. Que es un juego, bueno, tiene una parte isométrica, y que, bueno, la parte isométrica es muy, muy buena, y que, bueno, que también es bastante simple la manera de cómo construye el mundo isométrico. O sea, si comparamos... la construcción de la abadía, que es bastante compleja, lo define con muy pocos bytes. Luego podemos pasar a algo como la como este juego, el UFO, que es un poco intermedio a cosas que veremos más adelante, ¿no? O juegos un poco más modernos. Aquí, como veis, el UFO es todo muy cuadrado. En la abadía no da una sensación de cuadrada para nada nunca, porque está todo hecho a base de comandos de pintar cuadrados, y ahora te sobrepongo por aquí, te superpongo esta otra pequeña parte. Yo estoy aprovechando a jugar, ¿eh? Que me encanta. Mira, ya me han dado. Qué malo eres, Una matanza va a ser esto. Bueno, la abadía tiene esa cosa buena, ¿no? Tiene una riqueza visual, porque tú puedes mezclar los elementos de muchas maneras muy diferentes. Mientras que este juego es un juego un poco más de típico mundo de bloques. Y es todo súper cuadrado. La verdad, con unos gráficos muy buenos. También estamos hablando de una VGA y con un 386. Esto ya son palabras mayores. Pero lo pasa, bueno, aquí no se va a ver muy bien en este escenario. Si podemos entrar en la nave, se verá mejor. Uy, lo veo difícil. Está muy bien defendida la nave. De todas maneras, creo que la puerta está para el otro lado. Sí, está para el otro lado, creo. Bueno, mientras seguimos comentando, a ver si te da tiempo. Porque aquí realmente lo que hace se ve muy claro cuando va jugando el juego. Digamos, por un lado, tiene para cada cuadrícula tiene el suelo y tiene también un tile vertical, ¿vale? Aquí todo lo que veis es suelo porque es una tundra. Pero si entramos en la nave, uy,
Voy a intentarlo, pero me va a llevar un poquito, me parece. A ver, vamos. Bueno, podemos desconectar un momentito. Vale, espera, vamos a hacerlo un momentito. Pausilla. Vale, a ver, Fernando. A ver si no tardo mucho. Bueno, vamos a continuar. Ya he logrado más o menos avanzar un poco, aunque te he tenido que empezar una partida distinta. Bueno, esta es la situación, la importante e interesante situación. Estamos dentro de un ovni, nos hemos cargado a un alien, hay por aquí el cadáver de uno de los nuestros, está ahí oculto, y aquí dentro sabemos que hay uno. ¿Qué tenemos que hacer, comandante? Bueno, vamos a empezar a comentar los aspectos técnicos que puedo ver aquí. La partida está muy interesante, pero la dejamos para otro día. A ver, ¿quieres que me mueva un poco? Que venga, cuenta venga. Lo que... Vale, vale, venga. Es que ahí hay uno, me tengo miedo, la verdad. A ver, espera, voy a preparar las granadas. Espera, voy a preparar a los muchachos ahí para entrar. Vale. Venga, déjame correr un turno. Vale, bueno, como estáis viendo, todo aquí es muy... Está el mundo de bloques. El mundo de bloques es perfecto. Esto tiene varias razones de ser. Primero, todos estos mapas son aleatorios. Bueno, a ver, lo que es la nave está ya diseñada, pero se pone en cualquier sitio del mapa. Y hay una serie de elementos que se ponen de manera aleatoria. Y nuestros personajes, claro, al final todo se consiste en que podemos movernos solo un número determinado de casillas en cada turno, ¿no? Entonces, por eso es un mundo de bloques perfecto, ¿no? Que para este tipo de juegos va muy bien. Ya sea con esta perspectiva o también para juegos de estrategia, también muy común. Las casillas con forma de pentágono, también muy común, ¿no? Porque, bueno, al final todo se basa en moverte unidades. Por esa razón, este juego básicamente se basa en, para cada cuadrícula del mapa, definimos dos atributos, ¿no? Bueno, dos atributos, o dos mapas distintos. Uno que sería, digamos, el suelo que tenemos en esa cuadrícula, en esa coordenada, y por otro lado sería el tile vertical o el objeto, como queramos llamarlo, que va en esa misma coordenada. Bueno, aquí lo que pasa es que ahora mismo estamos viendo solo la nave, que principalmente está compuesta de suelos, pero si nos vemos, por ejemplo, ¿puedo subir la altura? Sí, bueno, aquí en la altura veríamos una cosa curiosa. Para empezar, un fallo del juego. Sí. Antes comentábamos en la abadía que no había necesidad ninguna de meter el suelo dentro del Z-Buffer. Pues realmente siempre íbamos a pisar el suelo. Era imposible que tuviésemos que repintar el suelo por ninguna de las razones. En este juego tenemos tres alturas. Y para cada altura, digamos, tenemos un patrón de suelo y un objeto que tenemos sobre esa posición en concreto. De hecho, por ejemplo, estas vallas, por ejemplo, se pueden destruir. Tú puedes destruir la valla y pasas por en medio. Y también puedes tirar al suelo y hacer un, digamos, un desperfecto como ese que se ve ahí, ¿no? Un hoyo o lo que sea. Sí. Aquí, como tienen las distintas alturas, aquí todo tiene que ir al Z-Buffer. No sé si a lo mejor optimizarán para no meter en el Z-Buffer el suelo del nivel más bajo, porque sea imposible. Sí. Pero bueno, eso ya sería una optimización, digamos. De un punto de vista conceptual, aquí sí que tiene que ir todo al Z-Buffer, seguro. Bueno, si juega un poquito, a ver si podemos ver el corazón. El corazón de la nave. Sí. Uf, va a estar difícil. A ver, voy a probar. No es para tanto, hombre. Si ya está ahí, fíjate. Sí, pero es que los tienen acorralados, tío. Los puedo matar, pero es que si los mato se acaba la demostración. A ver, espera. Siga el tío. Vale, ya me han disparado. Bueno. Y este creo que llevaba una granada encima activada, así que... Uf, mima. Va a explotar la granada. Se acabó. Vamos. Bueno... Ya, vamos a ver una masacre. ¡Joder, qué tíos, macho! Vaya, vaya carnicería. Ah, pero a ver si entra. Esto es lo que querías ver tú. Hombre, sí. Aquí otro. Sí. Bueno, no hay mucho que... Pensaba que iba a haber más objetos, pero bueno. Al final, aquí se ve muy claro que es todo suelo y objeto, tile, ¿no? Digamos. Si vamos por allí arriba... A ver si podemos ir. Sí, muévete. No podemos ver, no hay nada por aquí interesante. Quizás ahí abajo, ¿te acuerdas que estaba la casa? Sí. No descubrí mucho, lo que pasa es que no se ve toda. Bueno, aquí... El granero, sí. Bueno, pero se ve muy claro, ¿no? Esto es una cuadrícula muy perfecta
y suelo y tiro. Sí, yo creo que se ve perfectamente. Mm. Vale. Bueno, voy a darle al final de turno porque va a ser espectacular. Sí. Y ya continuamos con lo siguiente. Porque todos estos tenían la bomba activa de les va a explotar en la cara. ¡Pum! Bueno, y los tíos siguen vivos, mira que son duros. Pues esta estaba más que muerta, también tiene una bomba ahí. Y le siguen disparando al cadáver, ¡boom! Le explotó. Vale, espera, ya puestos, vamos a ver cómo acaba esto. Le lanzo la granadica. Me vuelvo para casa. Aquí estos tienen la granadica también preparada. A ver. Les lanzo otra granadica por aquí. Turno. Vale, y ya solo debe quedarme uno aquí. Este tiene la granada preparada. Paso a disparar, esto tardas un año en matarlos. Pues ya metió dentro, ahora dentro. Está dentro, ¿uno o dos de ellos? Yo tengo unos cuantos, ¿eh? Yo, bueno, uno se ha vuelto incontrolable, este está loco. La parte moral ha fallado. Venga, vamos terminando. Deja de gastar el arma, hombre. Ya está, venga, y vamos a intentarlo. A ver si al entrar no me disparan justo. Le voy a disparar la granadica, que era el que quedaba. Imposible arrojar ahí, pero aquí sí. Es lo mismo, no va a morir, que creo que están muy duros. Ah, pues sí. Y aún queda alguno vivo por ahí, que le den por saco. Vale, venga. Bueno, bueno, ahora vamos a pasar a ver, digamos, un pequeño editor isométrico que hice yo en su día, inspirado en el XCOM. Como hemos comentado, en el XCOM es todo suelo y tile. ¿Por qué es tan importante esto de suelo y tile vertical? Porque al final, a cada tile, digamos, cada objeto vertical que pongamos, le asignamos la coordenada y de la cuadrícula donde estamos poniendo ese tile. Siempre debemos recordar, en el UFO no creo que lo hagan así, pero para ordenadores más pequeños siempre al final tenemos que irnos a nivel de patrón. En el UFO es posible que traten todo el tile como un solo gráfico y lo repinten entero. Ajá. Es muy probable. Vale. Pero, oye, ¿qué estamos viendo aquí? Este es el editor del motor que te has hecho para MSX. Sí. MSX2, ¿no? En sí, adelante. MSX2, sí. Bueno. ¿Le has puesto nombre, por cierto? Bueno, tiene alguno, pero no. Pero otro día lo pondrás. Vale. Bueno. Bueno, esto es un editor donde tú puedes coger distintos suelos, por ejemplo. Aquí podemos poner. Distintos suelos, ¿no? Podría seleccionar uno de estos suelos y podría ponerlo en cualquier coordenada. ¿Por qué no me ha salido? Hay algo aquí que no estoy haciendo bien. Bueno, da igual. Bueno, vete a lo esencial y ya está. No pasa nada, tío. Bueno, efecto demo. A ver, continúa. Bueno, pero aquí lo importante es cuando ponemos este pozo que hemos puesto aquí. Aquí tenemos distintos tiles, ¿no? Que podemos poner, o la columna. De hecho, la columna que habíamos al principio estaba sacada de aquí. Uh-huh. Esto se compone de varios patrones. Recordar que los patrones son de 16x8, pero los tiles isométricos, digamos, tienen que ser de 32x16. Por tanto, significa que por ancho tenemos dos patrones, ¿vale? Sí. Sí, tenemos dos patrones, perdón. Sí, bueno, tenemos dos patrones y de altura podemos tener, si no recuerdo mal, aquí eran hasta 6, no me acuerdo exactamente el número, pero creo que era eso. Vale. ¿Por qué está todo dividido a nivel de patrón? De hecho, aquí se ve muy claro cómo se están repitiendo los patrones, ¿no? Aquí hay una serie de patrones que se juntan de distintas maneras para darnos distintos tiles que podamos encadenar para conseguir lo que queramos. Como un Lego, ya. Sí. Porque cuando yo ponga uno de estos tiles en este mapa, todos los patrones que lo correspondan, o sea, que lo conforman, van a tener esta coordenada ahí. Recordaremos que las coordenadas ahí son la misma para todos los elementos de esta fila. Ah. Claro, porque si volvemos a la vista en 2D, cuando giramos, o sea, cuando proyectamos en isométrica, al final tenemos la postura del romo, ¿no? Así que si aplicamos el algoritmo del pintor, empezaríamos pintando por aquí, 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 y luego empezaríamos a pintar por aquí, ¿no? Y si pintando en ese orden, se quedaría todo lo correcto. Por tanto, cuando ponemos este objeto, si queremos aplicar la técnica del Z-buffer, tenemos que recordar que todos estos tiles se pintaron con esta coordenada ahí, porque al final la lógica que tenemos que aplicar para volver a repintar es como lo hubiésemos pintado con el algoritmo del pintor. Ajá. ¿No? Para entendernos así un poquito. Entonces, si ahora salimos de aquí, vale, tú avísame ahí de algo, vale. Me muevo un poquito por ahí. Sí, vemos
como aquí ya el motor sabe que la coordenada ahí de ese pozo, esto era de 8x8, pues es 7, mientras que la del personaje en este momento tiene que ser 6, pero estamos en la fila anterior, ¿vale? Entonces, cualquier patrón del pozo que yo esté pisando, por cualquier razón, tiene que pintarse sobre mí. Si yo me voy a la última fila, a la 8, ya no pasa eso. Entonces, cuando se pinta el personaje, el sprite del personaje, el sprite de software, nos vamos a buffer a comprobar si la coordenada Y del personaje es mayor o menor, y vemos que es mayor. Por tanto, no tengo que repintar sobre el sprite. Entonces ya conseguimos el efecto de profundidad, que es lo que queríamos. Ajá, correcto. ¿Vale? Es exactamente lo que habéis explicado antes. Sí. Bueno. Y además hemos visto que en el UFO es exactamente igual. El UFO tiene esta misma idea. Sí. Un ordenador mucho más potente, por lo que digamos lo hará más lo bestia, mucho más lo bestia, pero básicamente la idea es la misma. Vale. Bueno, pues a mí me queda claro que hay que hacer un UFO o algo parecido, ¿vale? Para MSX. A ver si algún día. Tú eres muy valiente, ¿eh? Por locuras que no sea. Vale. Vale. Bueno, Roberto, pues cuéntame, ¿queda alguna cosilla más? O... Sí, bueno, ya solo como curiosidad. Habíamos hablado bastante de la abadía y, bueno, quería comentar la abadía Extensum. Ah, vale. Que obviamente no es un juego con feeling retro, pero obviamente no es un juego con las limitaciones de los ordenadores que hemos comentado, ni de un MSX, ni de un 386, ni nada por el estilo, ¿no? Es un juego hecho para ordenadores de hoy en día, muy potente. Vale, citémoslo por si alguno no lo conocéis. Esto es una especie de extensión, una especie de remake extendido y adaptación y extensión de La Abadía del Crimen, pero esta está hecho por Manuel Pazos y Daniel Ceremil, ¿no? Sí. Y bueno, lo podéis descargar gratuitamente. No sé, tiene su propia página web. Buscad por La Abadía en Google, ¿no? En La Abadía Extensum, sí. Y lo veréis. Incluso creo que está en Steam, ¿vale? Sí. Bueno, como podéis ver, la idea de este juego es eso: hacer una versión de La Abadía actualizada a los tiempos de hoy en día, tanto de un punto de vista gráfico como adaptada a los patrones de jugabilidad que hay hoy en día. La Abadía, de un punto de vista de jugabilidad, tenía muchos problemas. Había un juego que me gusta, me encanta, pero tenía muchísimos problemas de jugabilidad. Muchos conceptos que hoy en día son inadmisibles, ¿no? Por ejemplo, yo sé, las gafas de Guillermo aparecen tal día en mitad del laberinto en una sala, pues eso, como, ¿qué pasa? ¿Tengo que adivinarlo yo? ¿Qué pasa? ¿Que tengo que ir todos los días por la noche al laberinto y recorrerme todas las habitaciones a ver si hay algo allí? Y, claro. Bueno, eso no tiene mucho sentido, ¿no? Eso era un poco castigar al jugador. Entonces, pues el juego intenta solucionar mucho ese tipo de detalles. Por ejemplo, también en la abadía siempre ibas estresado porque tienes que mantener el horario de la abadía y no te daba tiempo a hacer las cosas, ¿no? En cada periodo del día, de cada día, tenías que hacer una acción y ibas agobiado porque como te retrasas un poquito ya no podías hacerlo en ese día y ya, pues bueno, a lo mejor pues ya tenías que volver a empezar a jugar, ¿no? Aquí hasta que no se consigue el objetivo correspondiente, el tiempo del día no avanza. Bueno, aquí podéis ver que hay también un feeling de mundo de bloques, pero no tan grande como en el UFO. Está muy suavizado, ¿verdad? Sí. Aquí te paras a mirarlo y lo primero te planteas y dices, ¿cómo está hecho esto? ¿Estará hecho como la abadía? Que no es necesario ese nivel de complicación. ¿Cómo estará hecho esto? Pues está hecho un poco a medias de los dos extremos que hemos puesto, el de la abadía y el mundo de bloques. Perfecto. ¿Quieres que muestre un poquito cómo está hecho? Sí. Vale, vamos a pausar. Dime. Sí, bueno. Este programa está hecho en Java. Entonces, bueno, es realmente fácil poder acceder a los gráficos y a los recursos que usa, ¿no? Entonces, digamos, estos son los gráficos que tiene el juego. Como podéis ver, el juego tiene ya muchos elementos. O sea, el juego no trabaja a nivel de patrones. El juego tiene una serie de tiles. El problema es que tiles se usa para muchas cosas diferentes, muchas veces un término un poco ambiguo, ¿no? Pero, digamos, tiene muchos tiles y entonces cada pantalla simplemente se compone de una sucesión de tiles pintado en unas coordenadas correspondientes, ¿no? Entonces, más que, digamos, una cuadrícula de objetos, es una lista de objetos. Sí.
Entonces tú vas pintando, porque claro, por ejemplo, tenemos este pórtico, ¿no? Que es mucho más grande que esta mesa, ¿no? No podríamos poner estos objetos dentro de una cuadrícula y que nos quedase bien. Claro. Entonces tenemos una lista de objetos a pintar. Es que se ve muchísimas diferencias de tamaño, incluso aquí para adivinar algunos que sean, no son cuadrados a nivel de tile, ¿no? Son como, por ejemplo, este pórtico de aquí grande, tío. Fíjate, está aprovechando un poco del espacio de aquí, ¿sabes? En medio. Sí, esto está como recortado. Sí, bueno, es probable que tenga un fichero de máscara, no lo sé, no tengo ni idea cómo está hecho, pero es muy probable que tenga un fichero de máscara y digamos pueda de manera ir aquí al cuadrado, digamos. Final lo tiene que reducir a un cuadrado. Sí, al final será aquí un cuadrado que le aplicará una máscara y se quedará con el resultado de esa máscara. Claro. Tendrá que tener una historia de ese tipo, me imagino. Sí, supongo. Sí. Pero bueno, pero está claro que esto no está hecho a nivel de patrones de edición. No, desde luego. Bueno, mira, por cierto, qué pasa. Sí. Joder, sí. ¿Vale? Claro, esto ya es, digamos, como sería un juego isométrico moderno, sin llegar a, bueno, muchos juegos, o sea, si tú le propones una idea, o sea, una empresa moderna que haga un juego isométrico, seguramente te harán un juego con una aceleradora 3D, aprovechando que isométrico al final es 3D también. Claro. Tendrías que pintar los gráficos de una manera para que te diese un feeling, digamos, como más típico de los juegos isométricos, ¿no? Pero aprovechando hardware y las técnicas, digamos, de polígonos normales, se podría tener un juego. ¿Te refieres a un videojuego vectorial hecho en 3D, como decía, que lo ponen en cierto ángulo, en cierta perspectiva y queda? Eso lo llaman como isométrico. Incluso pasa con muchos juegos 2D. Realmente son, hoy en día, ¿no? Son juegos tridimensionales que los están enfocando solo en lateral, claro, o por arriba. Es lo que comentábamos el primer día. Al final, un juego, o sea, una perspectiva isométrica, diciéndolo así un poco a lo bruto y con poco rigor, es prácticamente lo mismo que una perspectiva cónica, pero donde el punto de fuga lo pones en el infinito. Si pones el punto de fuga en el infinito, al final todas las líneas se convierten en paralelas, no convergen. Claro. Entonces, digamos, cogiendo hardware de 3D moderno, poniendo el punto de fuga lejos, lo suficientemente lejos, pues tendrías, digamos, gráficos que le dan esta sensación, ¿no? Pero bueno, si quisiera, digamos, hacerlo un poco así, un poco más antiguo, lo harías de esta manera. Y muchos juegos de PC ya de última época, ¿no? Ya de Pagan, muy probablemente estaba usando algo así, ¿verdad? Me imagino, ¿no? Algo parecido. No lo sé. Pero es muy probable. No creo que el Pagan se fuese a temas de patrones de 16x8. Sí. Además, también, por ejemplo, para aquello que hacía el Pagan de cuando te metías dentro de una habitación, dejar de pintar la parte de arriba. Si tienes todo esto, mucho más fácil. Porque simplemente No pintar ese módulo, ¿no? Claro, claro. Es como un módulo, una lista, como decías tú, claro, de varios elementos. Claro, claro. Entonces, todo lo que tenga altura 2, pues no lo pintas. Y ya está. Y punto, ¿no? Ajá. Mientras que a nivel de patrones la cosa se complica un poquito más. Mira qué simpática la gallina. Sí. Está atendiendo al curso. Bueno, pues ya está. Ya está, tío, ¿no? Entonces, no se me ocurre nada más. ¿Se te ocurre algo para algún próximo episodio, o lo dejamos aquí o pensaremos en ello? No sé, si alguien tiene alguna duda o quiere preguntar alguna cosilla, podríamos sacarlo. Yo creo que más o menos ya se ha comentado todos los detalles, ¿no? Simplemente, al final, aquí dos cosas. Por un lado, cómo pintas la pantalla, y por otro lado, cómo consigues el efecto de profundidad, cómo consigues qué patrones se tienen que repintar y qué patrones no se tienen que repintar. Son dos cosas que se pueden hacer separadas. Sí, por ejemplo, como en la abadía, se pueden hacer juntas, ¿no? Con el mundo de bloques, ¿no? Como el UFO o el editor que hemos enseñado. Uh-huh. O bueno, se podría hacer otra técnica, no sé. Pero al final, lo que es importante saber es que tienes que almacenar para cada tile de 16x8, tienes que darle un valor de I, tienes que darle un valor de profundidad. Sí, sí. Al final, eso es lo importante. A mí me ha quedado bastante claro. No tenía. A ver, conocía un poquito de todo esto, pero la verdad es que me faltaba bastante por conocer. Y bueno. Lo que hemos intentado, por lo menos en este par de charlas, es que si alguien algún día se plantea hacer un motor isométrico para un ordenador antiguo, sobre todo algo con pocos recursos, ¿vale? Por lo menos creo que ya tendría la idea. No queremos dar algoritmos con el código y todo eso, porque bueno, eso depende de la implementación. Esto no solamente para un MSX o algo basado en un Z80, puede ser para cualquier otro ordenador, o yo que sé, un Spectrum o Commodore o lo que sea. Hay muchas maneras de hacer un juego isométrico. También aquí entra el tema del diseño. Tú podrías plantear, bueno, como vimos el primer día, el Magnus Game es un juego isométrico, pero por diseño no tiene nada que tengas que preocuparte por usted, te va a hacer este tipo de historias.
O en MSX, por ejemplo, podrías plantearte hacer un juego isométrico donde las partes que tapan sean sprites y siempre tapen. Sea imposible que el personaje se ponga al otro lado. Es decir, por ejemplo, si nos vamos a aquí, ¿no? Me imaginarás que esto, que podríamos poner todo esto como un sprite en MSX. Si por diseño obligamos que el personaje siempre se mueva en este lado, solucionado. No tienes que hacer nada. El momento que el personaje se mueva por aquí ya tienes el problema. Sí. O sea que el diseño es siempre también muy importante. Claro. Sin ninguna duda. O en 99-90 tienes dos planos. Si por diseño también haces que todo lo que vaya en el plano de arriba siempre se quede pintando sobre el personaje, pues ya lo tienes solucionado. Hablas del chip gráfico V9990. Sí. Okay. Uh-huh. No tendrías que hacer absolutamente nada. Por diseño ya quedaría hecho. Vale, pues ¿dónde pones el diseño? Bueno, esto es todo y... creo que no va a haber ninguna extensión de esto. Esto va a ser lo último. Y nada, cualquier cosa, pues siempre nos podéis avisar. Me podéis contactar conmigo a través del canal y os pondré en contacto con Roberto, o lo podéis buscar por ahí en las redes sociales, que no creo que sea ningún problema. Muchísimas gracias por haber atendido. Y nada, espero que os sirva de utilidad, ¿vale? Ojalá, eso es lo único que hemos intentado con esto, ¿vale? Venga, un saludo a todos. ¡Chao! ¡Chao!